Bueno, estamos acá en el Lego Jurassic World. Vamos a ir por el mundo perdido, The Lost World. Acá el nivel 2, la segunda película de este juego. Nos subimos al helicóptero, pues, cachai, nos subimos y traspasó vidrio todo, techo. Cachai, vamos acá por la segunda película, ya pasamos la primera. Damos vueltas, giramos estas cositas por mientras carga. Acá está Ian Malcolm. No sé dónde está. En una universidad, no sé. No me gusta mucho que estas cosas no se puedan adelantar, porque a veces son fome. A veces no me interesan mucho. ¿Cachai? Bueno, le pegan, no sé qué le dijeron. No sé qué le dijeron, la verdad, no estaba prestando mucha atención. Site B was the factory floor. That was on Inasawn. A few weeks ago, a British family on a yacht cruise stumbled across the island. The boarders used the incident to take control of Injun from Okay, so there's another island with dinosaurs, no fences this time, and you want to send people in? I need a complete photo record of those animals. You didn't contact Sarah. She'll be fine. And believe me, the research team was not a research expedition anymore. It's a rescue. No sé, pero yo creo que voy a grabar las etapas sin estas introducciones, ya cuando esté en la etapa misma. Mira un oso, tiene un oso el viejo en la cama. Porque al final uno pierde tiempo acá. El típico chancho sale en varias etapas acá, ¿cachai? Le pega la escalera, se cae un hueón, ¿cachai? Hay un viejo pelado ahí. Bueno, estamos manejando. Mira cómo camina el weón, cómo corre. Bueno, un viejo pelado que no sé quién es. Vamos a agarrar monedas por mientras y a romper todas estas cositas que hay acá, ¿cachai? Porque a mí me interesa. Ah, el viejo. Dispara, weón. Siempre hay monedas escondidas por estos lugares que no se ven. A simple vista no se ven. Digamos que hay estructuras que nos tapan la vista. Entonces, ahí hay monedas escondidas. Típico, weón. Acá rompemos todas estas cositas. Para lograr el sobreviviente auténtico, ¿eh? Ya, acá, entonces agarramos más cosas. Rompemos acá este neumático, ¿ven? Todo se rompe, moneda azul. Lego Jurassic World. Ya, rompemos esto, ¿ven? ¿Qué nos dice de acá? ¿Caché? Ah, los personajes como Malcolm pueden resolver ecuaciones. Ecuaciones, ya, nos cambiamos acá el Malcolm, ya, ¿ah? Está súper difícil la ecuación, el jeroglífico, es decir, lo que pasa es que en el Indiana Jones era lo mismo, pero con jeroglífico, ¿no? De hecho, creo que era más difícil en Indiana Jones, ¿no? Pintura, weón. ¿Y qué hacemos con la pintura? Pintar, ahí pintar el auto. Bueno, agarremos estas moneditas que hay acá, ¿cachai? Y recorramos un poco. Ah, eso no se puede romper. Bueno, arriba nos salen tres autos verdes, ¿cachai? Ya nos anuncian que tenemos que hacer algo con eso. Con ellos. Otra moneda azul, mira. Este, mira, ahí hay uno que está para la corneta. Vamos acá. Bueno, vamos avanzando. Vamos bien de moneda. Habiendo empezado hace tan poquito. Vamos agarrando más moneditas acá en el mundo del Lego Jurassic World, de los dinosaurios. A propósito del estreno de la película también. Me voy a cambiar al pelado, ¿cachai? Porque el pelado dispara. Y estoy viendo unos blancos allá al fondo. ¿Hay monedas acá? No, por acá ya estuve. Mira, más doradas, ¿eh? Entonces, ¿puedo dispararle a dos, ¿no? Ahí, a dos, al tiro. Neumáticos.
Neumáticos, uff, cacha. Me nos señala una flecha para allá, weón. Acá, 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 acá. Uff. Entonces la otra, porque hay dos. Saltamos acá y vamos al otro lugar. ¿Y por qué me señala el otro? ¿Acaso acá también se puede poner un neumático? También. Ah, ya. Mini kit. Oh, pensé que ya había abierto del todo. Mini kit, mira, buena. Y queda la rueda libre. Entonces ahora me la llevo para el otro lado. Vamos, pelado, vamos para el otro lado. Cacha, mira, el buen ni se cae, ¿eh? Yo la. Todo un experto en la rueda, en el neumático. Y entonces ahora estos van a ponerle un neumático al auto verde. Ah, listo, rápido. Sin ni siquiera tornillo, weón, tuerca, nada. Ahí tenemos el auto, listo, ya está arreglado. Arregladito. ¿Y este de acá? Lo arregla el mono, este el peladito, weón. ¿Y qué onda? ¿Quedó bien o no? Y nos dan monedita y listo, tenemos al tercero, o sea, el segundo arregladito, está todo ok, hasta hay que pintarlo, weón. Se llena. Hay unas válvulas. A ver, pero... Está rojo y está malo, porque no es rojo el auto. Es green, es verde, weón. La idea es que los dinosaurios no nos puedan ver, pero sí tiene que ser verde. Entonces, ¿vamos acá con el peladito? A ver... Es verde, azul... Con amarillo... Ahora, entonces saltamos ahora... Y ahora sí lo pinta verde, pues, man. Había que mezclar los colores. Ok, listo. Se sube. Nos quedaron unas monedas aquí, ¿eh? Cacha la música. También tiene música de la película. Igual que algunos teclados cuando se activaban en etapas anteriores. Estamos en el 6 a todo esto. La primera de la segunda película, pero la 6 en el global. Y desbloqueamos a un personaje, Nick Van Owen. Un camino de monedas acá. Mira, mucha moneda. Hay cosas que ya ni las leo, ¿eh? Tiene una herramienta, el weón. Entonces, a ver qué pasó con eso. Entramos acá, a este lugar. Una... Había una reja que nos impedía... pasar por acá, hay unos hombres como de... con casquito ahí, ¿no? ¿Qué más? Y esto se rompe, ya rompamos todo. Neumático. Agarramos acá estas moneditas acá dando vueltas, tú rompemos todo, eso no se rompe. Algo por acá, nada. Sí, siempre hay algo que uno no ve y está metido ahí, pues. Mira, hay una camioneta verde ahí, grande. Están tomando café y cagaron. Ahí le rompí la mesa. ¿Qué más hacemos en este lugar? Aparte de hacer cagar todo. Acá nuevamente necesitamos a nuestro personaje, Nicky Van Owen. Uy, cuesta. No era tan sencillo. ¿Y qué? Ah, con el pelado. Pelado, compadre, ya arregla. Y la música de nuevo, ¿cachai? Si de cada rato repiten la música. Aparece una caja, dos cajas.
Y que son unos blancos, le esto. Entonces esos blancos hay que dispararles, pues, obvio. Para eso están. Para eso están. Y este mismo le dispara, pero puedo dispararle, parece que solamente a dos seguidos. A ver. Uno, dos, tres. A tres, ¿viste? Bien. Y armamos entonces una palanquita. Y más monedas para el bolsillo. Que no se arranquen las doradas. Sobre todo, ahí hay otra. Entonces, acá, palanca, weón. ¿Y qué hacemos con esto? Eso es para que funcione este elevador. Vamos entonces. Vamos con nuestros personajes. En Lego Jurassic World. Activamos acá y subimos. Tranquilamente se cierra aquí el ascensor y subimos tranquilo. Piola, man. Uf, no puedo saltar, ¿eh? No puedo pasar. Tiene que abrirse, ya, listo. Uy, rompí. ¿Qué es? ¿No? Una cámara, puta, pero se cayeron las monedas, pues. Más cuidado, Max. Bueno, si como les pegara, se van a caer, ¿eh? Ahora acá les disparo las cosas, pues. Pero no se suman automáticamente. A veces uno dispara y rompe cosas y se suman al tiro. Uno lo tiene que agarrar las monedas. Es algo automático. Al tiro se dan el contador de monedas. De moneditas. Uf, ¿qué pasó ahí? Ahí, vapor. Ah, nos cambiamos. A este. Al medio tiene que ser, ¿ah? ¿Eh? Mire, kit, mira. Tenemos 2 de 10. Y al otro lado también hay algo. Al medio. Ah, no, este se aprieta todo el rato. Y entonces, acá. Pasamos para el otro lado. Y llegamos. Estamos llegando al. Como a una casa rodante. Verde, ¿eh? Y no se rompe. Ah, no sé, se rompe. Mira, una de estas cosas se parece a una de la mosca. ¿Y cómo funcionará eso? De la película de la mosca, ¿cachai? Que te le transportan. Qué raro, ¿no? Para algo sirve, ¿eh? Acá, escondido, mira, ¿viste? Tiene cualquier cosa escondiditas en este mundo de Lego. Acá, ¿no? Podemos seguir rompiendo, ¿no? Alguna cosa escondida por acá. Me aparece arriba, ¿eh? ¿Cachai? Una figurita de este. Tremenda cuestión, ¿no? De este autito. Mira, ahí está la otra máquina, ¿viste? Como que uno se pudiera teletransportar. No sé. Bueno. ¿Qué tengo que hacer con esta maquinita? Porque sale como un objetivo, como una misión acá. Es una misión. Cajitas. Se rompe todo acá, ¿eh? Pero no nos da nada. Se arma. Ahí está, po. Se arma y monedas. Ah, ya. Espérate. Agarramos esto que quedó acá y nos cambiamos el peleito. Él arregla todo. Arregla todo, ¿cachai? La música típica y entonces es como una grúa, a ver, la movemos. Y es que agarró esto. Ah, el techo. El techo del camioncito este famoso. Y lo vamos a poner en su lugar. Y estaríamos listos entonces. ¿O no? Ahí suben esa cortina de metal para que pase. Mira. ¿Eso qué es lo que es? ¿Como comida? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿La hija? ¿Y por qué es negra? Y el otro weón no, la polola. El chancho aparece en toda la etapa, es típico.
infaltable cerdo. La mina está mirando algo, man. Ahí se metió a cachar qué onda con este cazarrante, man. Salió un mapa. Mapa con unos dibujos de dinosaurios. Ahí van en su barquito, man, con sus autos verdes. Con todo verde. Todo es verde para que los dinosaurios no nos cachen. ¿Ah? Todo verde. Así casi camuflado. A la super isla del mundo perdido de Jurassic Park. Bueno, estamos acá en la islita esta. Built a location sensor into Dr. Harding's satellite phone, so we should be getting a reading. Checkpoint. Uf, grabamos entonces. Están sacando fotos, mira. ¿Cachai? Vamos a romper acá, hacer mierda. ¿Esto? Ah, se rompe. Se me ha olvidado que esos mismos checkpoints se pueden romper. ¿Y qué nos dice esto? Presiona Z para defenderte a ti mismo contra los compis. Los compis. Entonces, ahí hay un blanco, mira. Estoy muy lejos. Esos son los compis. Caca, weón. Bueno, uff. A ver, entonces ahora activamos aquí. 1 de 3. Mucha moneda. Y logramos el True Survivor. Rapidito. Y entonces nos cambiamos a este acá. Y vamos a romper esto. Es como una roca. Piedra, weón. Bueno, ahí, ¿eh? Claro, con una bengala. Necesitamos a Malcolm acá. Ah, que molesta el compi. Compi, esos son los compis, ¿no? Espera. Oh, me cagó. Pero creo que es primera vez que muero así en este juego, ¿eh? Sí, a no ser que... Claro, me cayó también, ¿eh? Eso. Pero que me maten así, onda, por perder energía, creo que es la primera vez. ¿Y esto de acá qué es lo que es? Armamos esto. Armamos y... ¿qué es lo que cae? ¿Para que suban los otros? ¿Y que acaso los otros...? Ah, que no podían entrar a la cueva. Pero quiero cachar... ¿No habrá otra cosa más escondidita por acá? La caca, no puedo ver. No se puede ver la caca. Porque no tengo personaje... que examine caca. Rompemos esta plantita y nos vamos. Salta uno, salta el otro. Hacen presión para bajar esto, para que puedan subir. Qué rara la figura esa, Nos cambiamos ahora a un tercer personaje. Y con este subimos, por favor. Y agarramos estas monedas que están acá. Ah, no alcanzo ni cagando alcanzo a agarrar eso. Pero está muy alta, pues, weón. Ni un personaje ágil la agarra, Qué cosa más rara. Bueno, escalera para que suban los giles. Lego The Lost World. O sea, no. Lego Jurassic World. No sé si se llama este jueguito. Entonces nos cambiamos el pelado este. Bueno, a veces es mejor cambiarse así, es más fácil. Porque a veces se cambia el que está más cerca, bueno. A veces no cacho bien. Ahí, otro blanco más. No hay. Oye, son pesados estos weones, weón. ¿Cacha? Mira otro más.
Corazón, ya. Uy. Ya, armamos acá y salió otro buena wea. Ah, ya teníamos que taparlo. Tapar la wea del weón. Ya cago entonces. Vamos a armar este otro lado. ¿Qué es lo que es? ¿Y esto? Ah, no. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo, ¿qué? Porque yo me subo aquí. Se activa eso. ¿No es cierto? Pero si eso lo rompió alguien, pues. Oh, el pelado puede hacer esta hueva. A ver, seguimos entonces. Bueno, se huevones. Seguimos la huella y el rastro acá, ¿eh? Y se pone a sacar algo de acá abajo, ¿ven? De la tierra. Armamos. Eso es para subir. ¿Por qué no? ¿O son los tres que tienen que subirse? Ahí. Eran dos que tenía que presionar hacia abajo. Ya, entonces, ¿y eso se rompe? No se rompe. Va, qué raro, hecho de Lego y no se rompe. Entonces, aparece un dinosaurio. Este no lo habíamos visto. Ah, dos huevones. Dos, una mariposa. ¿Y qué hacemos entonces? Mira, aparecen estos chicos. Oye, estos chicos son súper catetes. Ahí. Toma. Uy, me mató. Uy, esos son mierdas. Unas cuestiones chicas, weón. Que me hacen daño, weón. ¿Quién cabe aquí? A ver, cambiamos. Este. Y bueno, vamos a utilizar la herramienta este weón para romper aquí. Y eso. Ahora podemos pasar, weón. ¿Y qué más? Acá, la escopeta este weón. Uf, marcamos ahí el blanco y 3 de 3. Y eso nos da un mini kit. Mira. Y no podemos cavar. No tenemos personaje para cavar. No tenemos palas, weón. No habrá una palita por acá, weón. Que nos sirva, weón. Yo me acuerdo que en Indiana Jones uno encontraba una pala de esa, ¿eh? Mira, acá cae, weón. Es como que asco. Qué cosa más asquerosa. No hay pala escondida. No, no, vámonos entonces, weón. Yo por lo menos no vi ninguna pala. Una fotito, clic, mira, le venimos a sacar fotos. ¿Y eso nomás? Otra más, así como una selfie. ¿Otra? ¿Otra?
Chucha, se cayó. Ah, y le sacó la foto, estaba el weón ahí. La mina. Ahí se cayó. Y pero ese dinosaurio es como pacífico, ¿qué onda? Ahí está con barro, cacha. Cacha, la cola rara tiene una huevada, unas puntas. Etapa 6 de Lego Jurassic World. Acá nos iremos a enfrentar con el mono, este. ¿Quién es aquí? Es muy cerca. Hay unos autitos, hay unos juguetes, hay un chupete de guagua, man. Foto. Mira. Y ahí se cabreó, ¿no? ¿Cachai? Ahí como que se alteró el weón, ¿eh? ¿Cachai? ¡Uff! ¿Dónde está nuestro super checkpoint? ¡Oh, concha su madre! Con la cola nos está haciendo cagar. Check, 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 checkpoint. ¡Uy! Oh, está complicado, weón. Mira, mira. Nos va a cagar acá, weón. ¿Dónde está el checkpoint? Oh, cresta. ¿Por qué no encuentro en dónde grabar? Tenemos que pegarle 3 veces, ¿viste? Uy, estábamos armando y nos cagó. Aprovechamos de andar mientras el guan se va para la izquierda. Ni idea. Yo quiero buscar el checkpoint. Que no lo encuentro, weón. Acá no se rompe. ¿Dónde está, weón? No está, weón. ¿Dónde crees que grabo mi progreso si no encuentro el puto checkpoint? Moneda azul, acá se rompo. Acá se grabará, ¿no? Me meto acá, cacha. Me escondí. ¿Y qué andaba? Ah, se atascó. ¿Y acá? ¡Foto! ¡Oh! Quedó así como un gil. Quedó como huevonado. Ah, ya. Entonces, eso es. Le saco la foto, le quito energía. ¿Por qué no puede armar estas cosas, weón? Otro más, mira. Y nunca encontré el checkpoint, weón. Lo que será un checkpoint automático. Vamos a armar entonces, te quedan que este weón. Uy, nos va a cagar. Métete, weón. Una moneda azul, me la perdí, pero no importa. Cacha, viene para acá entonces este weón. No me digas que tengo que matar a estos tres weones, o cuatro, ¿qué? Con la cola. ¡Paf! Se queda enganchado. Y voy aquí donde está marcadito. Fotito. Sonríe. Y queda como mareado, ¿eh? Queda con la luz, weón, el flash. ¿Cachai? Queda como ciego. Uy, me pegó, weón. Desgraciado, mierda, weón. Ya, arma, weón. Nick Van Owen, algo así se llama este weón. Manera azul. Nos metemos acá, esperamos que venga el heal. Se va a dar vuelta, me va a clavar, weón. Se le va a enterrar la cola y va a cagar, porque le queda un corazón. Agarra esta de acá. Sonríe y... fotito de nuevo. Ya está en el suelo. Y más fotos de la mina. La mina podría haberle sacado fotos también por el mismo tiempo, pues, weón. Ahí se fueron, se picaron. Como que... cacharon que eran vulnerables. ¿Cachai? Bueno, estaban haciendo un asado, ¿no? ¿Cachai? Están haciendo un asadito, piola, weón, y cagaron. Apagando toda la weá para irse. Mira, ahí había una pala. ¿O será que ese weón tenía pala? No, porque me mostraron una pala cuando necesitaba pala. No salía la cara de este weón. Bueno, cambió acá, ¿cachai? Isla Zona, o Zora.
cambió el fondo de este de esta pantalla cuando uno pasa la etapa, ¿eh? A gris, me gustaba más naranja, es más llamativo, más vivo. Bueno, pasamos a la etapa 6, primera de la segunda película. Acá conseguimos todo. Todo lo, mira, acá conseguimos el True Survivor. ¿Qué más tenemos? Personajes. Tenemos a Eddie Carr. Tenemos a Ian Malcolm Isla Sorna. Nick Van Owen. Sarah Harding. Carlos. No sé quién es ese weón. John Hammond Lost World Unlocked. Y eso sería. Y que tenemos Isla Sorna Gatherer. De estos autos verdes. Observer. Ah, son los tres. Es de Van Owen. Y Amber, ninguno, weón. En la otra etapa agarré los dos anteriores. Continuar historia, pero lo vamos a dejar hasta acá nomás, po. Lo vamos a dejar hasta acá, hasta otro video. Etapa 6 completada acá en The Lost World, ¿eh? En el jueguito Lego Jurassic World. Pero estamos en The Lost World, ¿ya? ¿Dónde tenemos que ir acá? Bueno, las monedas nos van a guiar, yo creo. ¿Cachai? Entonces, bueno, lo dejamos hasta otro videito y ya pasamos a la etapa 6 y vamos avanzando en este super juego, super aventura Lego. Así que lo dejamos hasta acá.